El rector Nicolaita presenta su informe de actividades ante la Comisión de Rectoría. Tenemos la entrevista sobre los detalles que aprobaron los 10 proyectos de investigación. Estamos hablando por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También el programa de informática administrativa recibe su acreditación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarles a nombre de este equipo de TV Nicolaita. A nuestros amigos de Radio Nicolaita, es la emisora cultural universitaria de aquí, de la Universidad Michoacana, Telecable de Huetamo, y desde luego nuestro canal Sistema Michoacano de Radio y Televisión, donde se transmite este programa. Ya iniciamos con carácter universitario, bienvenidos. Es el titular Nicolaita, Raúl Cárdenas Navarro, que presenta su informe anual de la Administración 2020. Esto fue ante la Comisión de Rectoría, donde fue quienes estuvieron. Vamos a los detalles. El rector Raúl Cárdenas Navarro presentó ante la Comisión de Rectoría el informe anual de la Administración 2020, resaltando las actividades sustantivas de docencia, investigación científica y difusión de la cultura. Ante integrantes de la Comisión de Rectoría expuso que, no obstante las vicisitudes que se tuvieron que superar a consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus, la Casa de Hidalgo se adaptó y diseñó nuevas estrategias para continuar con sus actividades sustantivas de manera virtual y a distancia, echando mano de diferentes plataformas digitales, además de implementar nuevos procesos para la titulación en línea de los alumnos de licenciatura y posgrado, logrando llegar a 2.146 titulaciones. Cárdenas Navarro aseguró que entre los logros de la Universidad Michoacana fue el incremento en la matrícula de bachillerato y licenciatura con respecto al año anterior inmediato, la acreditación de 4 de los programas educativos de licenciatura como son Administración, Biología, Comunicación y Contaduría. En lo que respecta a los programas de posgrado, actualmente la Universidad Michoacana cuenta con 79 programas, de los cuales son 27 doctorados, 42 maestrías y 10 especialidades agrupadas en 7 áreas del conocimiento. Asimismo, se incrementó la cifra de investigadores nicolaitas dentro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, pasando de 390 a 422. Se apoyaron 586 proyectos de investigación de profesores nicolaitas a través del Consejo de la Investigación Científica. Otro aspecto a destacar fue la disposición de los investigadores nicolaitas para echar a andar varias iniciativas con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia. Tal es el caso de la elaboración de miles de frascos de gel y caretas protectores. Un programa de atención psicológica en línea, un modelo matemático predictivo de la evolución del COVID-19, el diseño de un respirador artificial que cumple con los requerimientos de CONACYT y COFEPRIS, además de que se empezó a desarrollar un inmunosensor electroquímico para el diagnóstico rápido de COVID-19. En este mismo sentido, destacó que se iniciaron los trabajos para el desarrollo de una vacuna tipo mosaico, estimulando de una manera fuerte y sostenida el sistema inmune. El presidente e integrantes de la Comisión de Rectoría agradecieron al rector Raúl Cárdenas Navarro que presentara ante ellos su informe anual de la Administración 2020, además de aprovechar para intercambiar opiniones sobre las acciones realizadas por la institución en un año tan complicado a consecuencia de la pandemia. Vamos a otro tema y es la Universidad Michoacana que consolida el sistema de gestión de calidad institucional, dando como resultados mejorar la calidad de los procesos y gestionar eficazmente los recursos humanos, tecnológicos y financieros. Esto para la comunidad estudiantil. La Universidad Michoacana adoptó el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001, con el cual se busca mejorar la calidad de 32 procesos y gestionar eficazmente los recursos humanos, tecnológicos y financieros en beneficio de la comunidad estudiantil. Se trata de una decisión estratégica de la autoridad central que encabeza el rector Raúl Cárdenas Navarro, con la que se pretende contribuir a aumentar de manera integral la calidad de los servicios que ofrece la máxima casa de estudios de Michoacán.
Con ello, se ratifica el compromiso que se tiene para mantener los estándares más altos en materia de transparencia y rendición de cuentas, uno de los principales ejes de trabajo de la presente administración. En este sentido, el rector Nicolaita refirió que la implementación de este sistema se presenta como una acción que abre la expectativa de brindar un servicio con credibilidad, eficiencia y confiabilidad, por lo que externó su reconocimiento al personal que día a día trabaja para que esta casa de estudios garantice el compromiso que tiene con la sociedad. Asimismo, se reconoció el trabajo de los 32 titulares de distintas áreas de la Universidad Michoacana, dentro de las cuales destacan la Dirección de Control Escolar y la Dirección de Servicio Social, la primera por la realización del proceso de gestión de la aplicación del examen de admisión, la segunda por la digitalización del proceso de asignación de plazas del servicio social, particularmente en el área de la salud, el cual se caracterizó por la transparencia, el orden y la seguridad. Transitamos en otro tema y le comento, el programa de licenciatura de informática administrativa obtiene ya la acreditación, esto tras cumplir los requisitos de calidad educativa que exigen los organismos acreditadores. Fue en rectoría. Vamos a la nota. El programa de informática administrativa logra su acreditación por 5 años más ante el Comité Evaluador del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, ACE, CASECA, al cumplir los requisitos de calidad educativa. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, durante la entrega del documento que acredita el programa de informática administrativa, felicitó a la comunidad y a su titular, el doctor Evaristo Galeana Figueroa, quienes lograron la acreditación de su programa al cumplir con todos los requisitos de calidad educativa que exigen los organismos evaluadores. El proceso de evaluación se realizó en una visita virtual el pasado mes de junio del año en curso, en el cual se efectuaron entrevistas, sondeos de opinión y revisión documental para declarar que el programa académico de la licenciatura en informática administrativa se acredita por una vigencia de 5 años, a partir del 30 de julio de 2021 y hasta el 30 de julio de 2026, mismo que queda firmado por el doctor Eduardo Ábalos Lira, presidente de CASECA, y avalado también por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior AC COPAES y por el International Network for Quality Assurance Agency in Higher Education. El Comité Evaluador de CASECA destacó como principales logros del instrumento la categoría de personal académico, la categoría en plan de estudios y la categoría en investigación. El CASECA es la institución certificada como organización acreditada de la educación superior con el aval del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, instancia capacitada y reconocida por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública. El 2020 fue un año lleno de retos que obligaron al mundo a repensar y modificar su día a día. La educación fue uno de los sectores que más cambios tuvo que enfrentar. A pesar de los retos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo logró seguir adelante con el fortalecimiento de sus funciones sustantivas. Hacemos esta pausa, es muy breve. Tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Es Fernando Jaramillo que platica con el coordinador de la investigación científica de aquí de la universidad. Estamos hablando del doctor Marco Antonio Landavazo. Él platica sobre estos 10 proyectos de investigación con notables nicolaitas que fueron aprobados estos proyectos por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Felicidades. Vamos a ver de cuánto es el monto. Efectivamente, nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas y me da mucho gusto recibir a manera de distancia, dadas las circunstancias que actualmente presentamos, al doctor Marco Antonio Landavazo, quien es coordinador de la investigación científica de nuestra máxima casa de estudios, donde vamos a hablar acerca de proyectos que recientemente se han aprobado y bueno, y también de un verano de la ciencia. Doctor, muchas gracias por permitirnos platicar este bloque con usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, con mucho gusto.
Bueno, pues que nos comentara acerca de estos proyectos que acaban de aprobarse por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como parte obviamente también de la tarea que tiene la coordinación de llevar a cabo pues esta gestión de proyectos interesantes en el área de la investigación. Así es, sí. Recientemente, de abril a la fecha, de abril a julio, diferentes convocatorias que ha sacado, que ha publicado el CONACYT, hemos participado, la universidad a través de sus investigadores e investigadoras, en las diferentes convocatorias que ha publicado el CONACYT para apoyar proyectos de investigación en diferentes áreas. Y afortunadamente estamos muy contentos, 9 proyectos que participaron en 5 convocatorias fueron aprobados. Se trata de la convocatoria para la elaboración de protocolos de investigación e incidencia en materia de soberanía alimentaria, la convocatoria de apoyos a la ciencia de frontera, fortalecimiento y mantenimiento de infraestructuras de investigación, la convocatoria desarrollo de innovaciones tecnológicas para una agricultura mexicana libre de agroinsumos tóxicos. La cuarta fue la convocatoria de apoyos para acciones de fortalecimiento, articulación de infraestructura y desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación en laboratorios nacionales del CONACYT. Y la quinta fue la convocatoria para el establecimiento de una red de espacios de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico. 5 convocatorias en las cuales fueron aprobados 9 proyectos en estos diferentes temas de 9 de nuestros investigadores e investigadoras. En total, el CONACYT nos va a aportar poco menos de 16 millones de pesos para el desarrollo de estos proyectos. La verdad, estamos muy contentos, pues, porque pues es una muestra de que nuestros investigadores, la investigación científica en la universidad que desarrollan las y los investigadores, pues está viva, actuante, no se ha paralizado a pesar de la pandemia, sigue adelante y pues con un alto grado de calidad reconocida en este caso por el CONACYT. Y fíjese, déjeme darles una primicia. El día de hoy nos informaron que se ha aprobado un nuevo proyecto. Enhorabuena, entonces hablamos ya de 6 proyectos. 10. A 10. Son 5 convocatorias, pero okay, son 9 proyectos los que anunciamos. En 5 convocatorias entraron 10 proyectos. Entraron 9 y hay una sexta convocatoria en la cual se aprobó un 10º proyecto. Es la convocatoria de programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con los sectores social, público y privado, y se aprobó un proyecto sobre fortalecimiento de la salud física y emocional de los trabajadores agrícolas en comunidades de alta intensidad migratoria ante el COVID-19 en el occidente de México. Con este proyecto, que hoy hace unos minutos nos los informaron y se los comparto a ustedes, tenemos entonces 10 proyectos aprobados en 6 convocatorias del CONACYT. Doctor, ¿cuáles son las características que permiten que el CONACYT, para que la gente conozca un poco sobre esto, que permite que un proyecto sea aprobado como tal? ¿Qué requisitos debe de cumplir? ¿Qué aportaciones deben generarse? O sea, ¿qué es lo que lo hace acreedor a ser parte de los proyectos aprobados? Sí, cada convocatoria tiene sus especificidades, pero en general, en primer lugar, que sea un proyecto pertinente, ¿sí? Pertinente por su generación de nuevo conocimiento o por su utilidad para resolver algún problema social. Pero además de eso, también la calidad en sí misma, la fortaleza metodológica, teórica, conceptual del proyecto, son, digamos, las dos grandes características.
Y pues nuestros proyectos se cumplen con esas dos grandes características. Doctor, sabemos que la universidad siempre ha participado en estos proyectos del CONACYT y ha salido airoso en muchos de ellos. Esto se debe a que la calidad, obviamente, de los investigadores en la universidad está en un estándar alto. ¿Cuántos investigadores pertenecen precisamente a este sistema del CONACYT de investigación? Sí, pues miren ustedes, el viernes pasado se presentó, como ustedes saben, ante el Consejo Universitario el informe de actividades 2020 del rector Raúl Cárdenas. Ahí él informó que del 19 al 20 logramos aumentar de 390 a 422 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Pero claro, lo que informó el rector Raúl Cárdenas fue lo que se hizo en el 2020. Pero en las últimas convocatorias que se dieron a conocer recientemente del Sistema Nacional de Investigadores, pues ya tenemos una cifra actualizada que ronda los 460 investigadores nacionales. Como ustedes saben, pues el ingresar al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, pues es una distinción que hace el CONACYT a aquellos investigadores que desarrollan investigación de manera sistemática, permanente, pero además de alta calidad académica. Tenemos entonces 460 investigadores ya en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, lo que habla pues de una planta de investigadores pues muy sólida, con lo que hace investigación de manera permanente y de muy buena calidad. Nada más dame un minuto para hacer, para reconocer a la doctora Katia Beatriz Villafán de la Facultad de Economía, al doctor Alfonso Luna Cruz del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, al doctor Alejandro Bravo Patiño de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, al doctor Egberto Bedoya Becerril del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales, al doctor Fernando Walter Bernal Brooks del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, al doctor Joel Edmundo López Mesa de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, al doctor Héctor Javier Anselmo Villegas del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, al doctor Carlos Antonio Martínez Palacios del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, a la doctora Luciana Raggi Hoyos, también del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, y el último que te pasé, la doctora María Elena Rivera Heredia de la Facultad de Psicología. Bueno, doctor, pues enhorabuena por estos proyectos aprobados. Una vez más, la Universidad Michoacana muestra la calidad de la investigación que se lleva a cabo. Le agradezco mucho por esta información y estaremos al pendiente de platicar precisamente con estos investigadores que han logrado este mérito gracias a sus estudios. Muchas gracias por acompañarnos aquí, don Nicolaitas. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a más información aquí en su programa, don Nicolaita. Le recuerdo que estamos de alguna manera haciendo entrevistas a manera de distancia dada la contingencia. Volvemos con más aquí en su programa. Fortalecimiento de las actividades sustantivas. Oferta educativa y docencia. Al 2020, la Universidad Michoacana contó con 121 programas de licenciatura y posgrado. Ese año, 4 programas educativos de licenciatura fueron acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, sumando así 31 programas de licenciatura reconocidos por su calidad. De los 79 programas de posgrado existentes en la universidad, 56 estuvieron registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Estupenda noticia para nuestros jóvenes, para estos universitarios que enriquecen la Universidad Michoacana. Y es el equipo de zorros del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo que se colocó en primer lugar, primerísimo lugar del concurso de robótica. Esto organizado por la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Vamos con estos jóvenes talentos.
El equipo Zorros del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo se coloca como ganador del tercer concurso regional de robótica ANUYES 2021. El equipo está integrado por Daniel Alexander Morales Telles, Elisa Santana Aguilar, Jade Sofía García Trujano, Grecia Itzel Colín González y Carla Airi Pille Olvera. Superaron a los competidores de los equipos de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Universidad de Guadalajara. La duración del concurso de robótica fue de 4 horas, donde cada equipo tuvo la oportunidad de presentar su robot, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria, misma que tuvo como base el diseño y la construcción de dispositivos que apoyen la separación de residuos sólidos como una opción creativa, innovadora y de bajo costo. Vamos ahora con Yanisei Castro García. Ella es la coordinadora de difusión del Encuentro Universitario de Actualización Docente. Es el encuentro internacional. Bueno, pues ella nos invita a participar en este evento. Es el encuentro número 22, el 22º. ¿Qué tal? Mi nombre es Yanisei Castro García. Pertenezco a la red de Académica de Educación de la Universidad Michoacana. En colaboración con CEFODAYA, le reiteramos la invitación al 21 Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente en su modalidad virtual. El nombre es Por Revolución y Pandemia, un siglo de educación pública, 1921-2021. Este encuentro que lo hacemos a nivel internacional, les estamos recordando nuevamente ya su asistencia, se llevará a cabo del 9 al 13 de agosto del 2021. Ya saben, nuestro objetivo es habilitar este espacio colectivo virtual para posibilitar este intercambio de propuestas respecto a la importancia de la educación pública. El evento comienza el lunes 9 de agosto. Empezamos obviamente con la apertura. Tendremos una conferencia magistral que se llama El Modelo Educativo Nicolaita, impartido por el doctor Orepani García Rodríguez. Concluiremos el viernes 13 de agosto con otra conferencia magistral, Las Plataformas Educativas en las Instituciones de Educación Superior, Instrumentos para Garantizar los Derechos Digitales, el caso de la Universidad Michoacana. Para inscribirse a los talleres, también, por favor, dirigirse a CEFODAYA, a los maestros de la Universidad Michoacana, es gratuito. Tenemos talleres muy interesantes que nos ayudan a reforzar nuestra labor docente. Talleres tales como herramientas tecnológicas para el aprendizaje colaborativo, desarrollo de habilidades informacionales para la investigación, herramientas multimedias para la generación de contenido didáctico, la tutoría desde el enfoque de género. Otro muy importante, ¿no? La escritura de textos en la universidad, cómo reforzar las habilidades de escritura académica en los estudiantes. Básicamente es un encuentro muy bueno, muy robusto, que ya se lleva haciendo bastantes años y realmente esperamos su asistencia. Muchas gracias. La población estudiantil fue de 50.935 jóvenes de bachillerato, licenciatura y posgrado, además de 4.958 estudiantes de idiomas. Se logró que 10.057 alumnos y alumnas de bachillerato y nivel técnico contarán con la beca Benito Juárez, que otorga la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. A nivel licenciatura, se otorgaron 9.010 becas, distribuidas entre Jóvenes Escribiendo el Futuro, Manutención, Beca para Iniciar la Titulación, Beca por Haber Concluido la Titulación y Beca de Apoyo a la Manutención para Hijos e Hijas de Militares de las Fuerzas Armadas. A nivel de posgrado, 1.574 alumnos y 8 alumnas madres de familia fueron apoyadas por CONACYT con la beca Apoyo a Jefas Madres de Familia. De esta manera, un total de 20.877 alumnos nicolaitas recibieron una beca. Se logró de manera histórica que 41% de la matrícula de la universidad tuviera este beneficio. Queremos enviar este saludo a todos nuestros amigos de Facebook que nos siguen. ¿Ya lo recuerdan? Facebook, Twitter y
YouTube. Gracias, mi querida compañera Yuri. Bueno, estamos en estos tres medios y es bien importante que nos digan. Nos mandan este saludo de Colombia, está como en Facebook como Riveros Edgar. Muchas gracias por vernos desde Colombia. En cuenta y también estamos en Twitter y en YouTube. Muchas gracias, soy Aleris Sánchez, lo espero la próxima semana. A nombre de este equipo, gracias.